Pepe Aguilar salió en defensa de su hija Ángela, quien ha recibido varias críticas por el homenaje musical que hizo a la cantante Selena Quintanilla. Después de un palenque en Querétaro, el intérprete de regional mexicano explicó que no es nada novedoso que su hija haga covers, ya que muchos artistas consolidados recurren a este tipo de lanzamientos. Pepe Aguilar declaró a De Primera Mano que su hija está en su derecho de hacer covers de canciones y se mostró molesto, porque en redes sociales atacaron a la más pequeña de su familia por comenzar su carrera con este tipo de interpretaciones. El cantante aseguró que la familia Aguilar no es la primera ni la última en hacer covers y recomendó a sus detractores que, si quieren reclamar, lo hagan también con artistas como Luis Miguel y Gloria Trevi, quienes cantan canciones que no son escritas especialmente para ellos. Pepe Aguilar explicó que es un intérprete y como tal puede cantar canciones que otros artistas han sacado anteriormente. El cantante recomendó a las personas que se lanzaron contra su familia que critiquen la calidad y propuesta musical, más allá de la canción que se esté interpretando. El hijo de Antonio Aguilar también pidió a la prensa dejar de meter a su hija en conflictos de artistas ajenos. Pepe mencionó que, en ocasiones, a Ángela Aguilar le han cuestionado por otros cantantes que no tienen nada que ver con su vida profesional, por lo que se mostró molesto de que quieran involucrarla en polémicas. El cantante explicó que Ángela debe contestar cuando le pregunten por su carrera, pero, si le piden opiniones sobre otros artistas que solo generarán más conflicto en el medio del espectáculo, no tiene por qué responder. A finales de noviembre de 2019, Ángela Aguilar lanzó el cover Bidi Bidi Bon Bon como un homenaje a la reina del Tex-Mex. Detrás de cámaras, también pudimos ver a la joven con atuendos que hacían alusión a Selena. En diciembre, los medios cuestionaron a Ángela Aguilar sobre el futuro dueto que lanzaría con Christian Nodal. Sin embargo, se mostró incómoda cuando le preguntaron su opinión sobre el conflicto entre este cantante y Remy Valenzuela. Ángela explicó que no sabía nada de esto último y su padre intervino para pedir a la prensa que hiciera preguntas más interesantes.